Iglesia preciosa, familia de la fe, amigos todos que ahora nos reunimos a través de esta plataforma virtual, bienvenidos a esta celebración. Estamos con expectativa y estamos con gozo porque ahora no estamos en un lugar físico solamente, estamos en muchos lugares a la vez, pero todos siendo un solo cuerpo, y eso es una bendición. En tu casa, en el lugar en el que estás, junto con los que estamos aquí, vamos a dar un aplauso de alabanza al Señor, vamos a celebrar su presencia. Él no es detenido por nada ni por nadie, Él no es aplastado por nada. Él está en el trono sentado, Él está reinando y se está moviendo en tu corazón. Y esta mañana se va a mover lleno de gloria, de poder. Va a bendecir tu vida, la nuestra en este lugar. Va a hablar a nuestros corazones y va a afirmarnos. Vamos a levantar una oración juntos. Así que ahí en tu casa, en la habitación donde estás, en el lugar donde te encuentras, vamos a levantar nuestras oraciones. Levanta tus manos en señal de adoración. Pon tu corazón arriba, tu espíritu levántalo y dile: Señor, este día te voy a alabar porque estamos celebrando la más grande victoria que a través de los siglos se ha proclamado. Jesucristo es el Señor. Estuvo colgado en una cruz, sepultado en una tumba, pero un día como este se levantó y resucitó. Él es el primero y nosotros detrás de Él heredamos la resurrección. Vamos, iglesia, exaltamos su nombre, alabamos su grandeza. Padre, en el nombre de Jesús, gloria sea tu nombre. Celebramos tu victoria y reconocemos tu presencia aquí con nosotros. Tu Espíritu Santo moviéndose en nuestro corazón, trayendo vida a nuestra vida, esperanza a cada uno de nosotros y la certeza de la fe de en quién estamos seguros y en quién caminamos confiados. Señor, en el nombre de Jesús, recibe nuestra adoración. Hacemos alianza con el Espíritu Santo que se mueve en nosotros y por medio de nosotros para que el cielo reciba y tú recibas, Padre, la adoración y la exaltación de una iglesia que sabe adorarte sin importar lo que ocurra en el calendario ni lo que suceda sobre la tierra. Eres el Rey de nuestras vidas, la razón de nuestra alabanza, santo, digno y digno de ser reconocido en medio de la iglesia en todos los tiempos. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Yeah.
proclamamos el nombre de Jesús sobre cada cama de hospital en este momento. Que el nombre de Jesús pueda correr velozmente por cada rincón de los hospitales, por cada cama de los enfermos, y los enfermos sean levantados por el poder del nombre de Jesús. Estas declaraciones de la palabra de Dios para que ahora en este momento cada uno de ustedes pueda ser afirmado en esta verdad. Jesús es nombre sobre otro, sobre todo otro nombre. A Él le ha sido dada la autoridad, a Él le ha sido concedido el dominio sobre todo otro dominio. Y la Biblia dice, 1 Corintios 15, 27, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Alguien diga gloria a Dios donde está en este momento. Dios ha puesto todo bajo los pies de Cristo en sujeción a su nombre. Cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Solo el Padre con el Espíritu Santo reinan sobre todas las cosas en dominio y autoridad. Debajo de ellos, debajo del trino Dios, debajo del Señor Jesucristo, nada más ni nadie más puede reinar si Él está reinando. ¿Será que se lo decimos a la enfermedad y a la pandemia en este momento?
¿Será que se lo decimos a la aparente e inminente crisis financiera? ¿Será que le hablamos al temor en este instante y le decimos: escúchame enfermedad, escúchame crisis, escúchame temor, hay alguien que tiene poder sobre todo otro poder? A Él, a mi Señor, le ha sido dada autoridad y dominio sobre todo y sobre todos. La palabra de Dios dice, Salmo 8:6, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo, todo, absolutamente todo lo has puesto bajo sus pies. Alguien tiene que estallar de alabanza diciendo un aleluya, un amén. Todo, todo, absolutamente todo lo has puesto bajo sus pies. El propio Jesús declaró en Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Qué bendito es Dios, qué grande es su nombre. Él domina sobre todos, pero ahora tú y yo que estamos en Él lo conocemos, y conocemos al Padre por medio del Espíritu que vive en nosotros, y gozamos de la autoridad compartida sobre la tierra mientras Él reina en los cielos. Solo la iglesia en la tierra camina en la autoridad por la fe en el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Y la palabra dice en Apocalipsis 1:18, la última cita que quiero imprimir en tu espíritu en este instante: y el que vive y estuvo muerto. Y me encanta esta declaración, porque dice primero que Él vive para hablar después de su muerte temporal. Porque la muerte no viene antes de la vida. Antes de que muriera, Él vivía. No solamente cuando nació de María, sino en la eternidad con el Padre. La vida siempre viene antes de la muerte, y la vida siempre va a someter a la muerte cuando se trata de la vida del Hijo de Dios y de aquellos a quienes Él se la imparte. Y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo, escucha esto iglesia, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Iglesia, si la pandemia amenaza con matar a muchos, hay alguien que tiene las llaves de la muerte y del Hades, y Él ya se levantó de la tumba, Él ya resucitó. Este será tiempo quizás de enfermedad, pero también creemos que los muertos resucitarán y los enfermos serán sanados por el poder del que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Vamos a cantarlo a viva voz, con fe y con certeza: Él es el solo soberano de los reyes de la tierra.
sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A todo lo que está en el cielo, a todo lo que está en la tierra, a todo lo que está debajo de la tierra, a todo lo que está en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Trae aquí el cielo, trae aquí la adoración del cielo, trae aquí la adoración del cielo, Padre. Que todo lo que se escuche en el cielo sea cantado en la tierra. Hoy levantamos un altar de adoración delante de ti, Señor. Como dice tu palabra, Dios se dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y es lo que dice esta palabra, para que toda rodilla confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de las naciones de la tierra. Solo Él domina, solo Él gobierna, solo Él tiene autoridad sobre cielo y tierra. El mundo y su plenitud, los que en él habitan, son suyos, tuyos son, tú los formaste, tuyos son, tú los formaste. Aleluya, 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 aleluya. Abre tu corazón ahora, abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón al amor de Dios, abre tu corazón al amor del Padre ahora, ahora abre tu corazón. Abre tu corazón ahora para que entre el Rey. Abre tu corazón, dispón tu casa, tu familia, tu corazón. Abre las puertas de tu casa para que entre el Rey de Gloria. Para que entre el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria y Él es poderoso. Él es valiente. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Para que entre el Rey. La puedes tocar para que entre. Vamos, declara conmigo. Declara conmigo. Yo abro la puerta de mi corazón. Yo abro la puerta de mi casa. Para que entre el Rey de Gloria. Jehová, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Él puede librar tus batallas. Aleluya. Él tiene toda la valentía, todo el valor para pelear tus batallas. Aleluya. Déjalo que entre en tu casa ahora. Rey de gloria,
se disipa en el nombre de Jesús. Que en este momento las familias sean reconciliadas. Que los corazones de los hijos sean reconciliados, los corazones de su padre. Y los corazones de los padres reconciliados a los hijos. A los corazones de los hijos. Todo temor, toda distracción, toda depresión, toda ansiedad cae en el nombre de Jesús. No tiene parte aquí en esta casa. En tu casa, decláralo. Decláralo ahí donde estás, en tu casa. Que la paz de Dios reine. Reina ahí. Reprendo todo sueño. Todo lo que no deja que tú adores. En espíritu y en verdad lo reprendo en el nombre de Jesús. Que ahora mismo caiga la paz en tu casa, en tu familia. Los que rodean en tu casa que no creen en el Señor, que ellos sean tocados ahora mismo también. Oh, solamente el nombre de Jesús puede abrir la puerta y nadie la puede cerrar. Y puede cerrar una puerta que nadie la puede abrir. Solamente mi Dios es capaz de sanar, de liberar, de romper cadenas en el nombre de Jesús. Y si tú tienes fe como un grano de mostaza, verás esa montaña moverse. Aleluya, aleluya. Ser familia. ¿Qué tal si proclamamos esto una y otra vez? Mientras yo te hablo, vamos a estar siguiendo cantando esta parte. Vamos, ellos van a seguir declarando esta frase: enséñanos a ser familia. La manera más preciosa en la que Dios se revela es como padre. Él es un Dios de familia. Desde la eternidad que existe en una familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la primera familia de la eternidad, de la historia. Y luego, cuando Dios comienza a crear y pone vida en este planeta conforme a su imagen y pone al ser humano, crea familia. Crea un hombre y una mujer para que de ellos las familias de la tierra fueran formados. Nuestras Biblias dicen en la última profecía, el último libro profético del Antiguo Testamento, que no vendría el Señor sin que antes viniera el espíritu de Elías sobre la tierra. Y Él haría volver el corazón de los padres a los hijos. Y el de los hijos a los padres. La primera vez que Elías se manifestó sobre la tierra fue en Juan el Bautista. Jesús dijo de él: este es el Elías que ha de venir.
su manto y su ministerio era de arrepentimiento. Los que se arrepentían, junto con el perdón que le pedían a Dios, también comenzaban a pedirse perdón los unos a los otros, y las casas eran reconciliadas. Esa misma afirmación, ese mismo manto de reconciliación estuvo sobre la iglesia durante y después de que el Señor subiera al trono de su Padre. Por eso Pablo, ante el milagro en Filipo y el carcelero de rodillas diciéndole: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Las palabras de Pablo fueron: cree en el Señor Jesús y vas a creer tú y tu casa, y van todos a ser salvos. Y la historia en Hechos 16 termina diciendo que Pablo bautizó al carcelero con toda su familia. Las últimas décadas y los últimos tiempos, nuestra era moderna, tecnologizada, demasiado ocupada, con demasiadas horas de trabajo, con demasiados compromisos, inclusive compromisos espirituales, hicieron que nos alejáramos del corazón de Dios, que es la familia. Pero ahora Dios está usando a un virus microscópico, no solamente para poner las rodillas de los grandes delante de Él y para mostrar que Él es Señor sobre todo y sobre todos, sino para que las familias aprendamos el arte de convivir juntos, y para que la familia de Dios sepa que ahí en casa es donde primero se levanta un altar de adoración, y es donde primero la fe crece y se alimenta y se transfiere de una generación a otra. Pero creemos que los días de Joel 2, que comenzaron con Pentecostés y cerrarán con la venida de Cristo, ahora van a tener una manifestación mayor. Creemos que nuestros ancianos en casa van a ser visitados en las noches y tendrán los sueños de Dios para esta generación. Creemos que nuestros hijos y nuestras hijas, pequeños, adolescentes y jóvenes, profetizarán la palabra de Dios y serán activados por el Espíritu Santo para hablar desde la palabra con un carácter profético. Creemos que nuestros jóvenes tendrán visiones. Y ocurrirá cuando la familia, como ahora está sucediendo, la familia de la fe, de rodillas, le dice al Señor: enséñanos a ser familia y haz arder tu fuego en nuestra casa. Vamos a decírselo a Dios en este instante. Vamos a levantar una oración por las familias de la tierra. Vamos a creer que este es tiempo de reconciliación, que el corazón de los padres se vuelve a los hijos, que los padres que están lejos buscan a sus hijos para decirle: perdóname, y los hijos que están lejos buscan a sus padres y a sus madres para decirles: perdónenme. Señor, en el nombre de Jesús, estamos muy agradecidos contigo. Tu palabra dice de ti que tú eres el solo soberano de los reyes de la tierra. Tu palabra dice de ti, Señor, que reinas sobre todo y sobre todos. Por eso, Señor, en estos tiempos que remueven nuestros cimientos y nuestras confianzas personales, en estos tiempos en que los ídolos de cada quien están cayendo, solo tú estás de pie. Solo tu autoridad se mantiene. Y gracias porque usas este momento para que la familia venga a la convivencia familiar y para que podamos experimentar el buscarte como familia. En las casas donde solamente hay un creyente, ahora en este instante, ellos no son atacados. El corazón de su familia se vuelve hacia ellos, y ellos no atacan la incredulidad de su familia, sino que les muestran con mansedumbre y humildad a Cristo por medio de ellos. Oramos en el nombre de Jesús que las familias sean visitadas, que los hogares se llenen de ti, que donde nunca ha resplandecido la luz de Cristo, arda el fuego y resplandezca su luz. Te pido que los altares a los ídolos, los de yeso, los de madera, los de metal, sean removidos, y en el corazón de esa familia te sientes tú a reinar. Te pido que tu iglesia quite los ídolos también, los ídolos que hemos puesto, los ídolos de carne y hueso, o el ídolo del dinero, o cualquier otro ídolo, y tú vengas a reinar, a traer orden y a traer dominio y gobierno a la familia, en el nombre de Jesús. Y por la autoridad que en Él nos ha sido delegada, bendecimos en su nombre a las familias, Señor.
Bendecimos cada familia cristiana y creemos que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario es más poderosa que la del Cordero en la puerta de Israel en Egipto. Creemos que la cobertura del Señor es mayor que la que hubo sobre Egipto. Creemos que Jesús, el Cordero de Dios, no solo quita el pecado del mundo, sino también cubre a las familias de la fe. Creemos que por Jesús en nosotros, la esperanza se derramará desde nosotros a la familia y a las naciones de la tierra. Abraza a cada persona que se conecta y se conectará ahora a esta transmisión. Bendice los gobernantes de la tierra. Te agradecemos por los gobernantes estatales, federales y por el presidente de los Estados Unidos de América. Te damos gracias por una nación que no solamente es poderosa, sino que ahora es movida a compasión y a misericordia para bendecir a cada persona financieramente, médicamente. Bendice cada doctor, cada enfermera, cada hombre y mujer en los hospitales, tus hijos que están parados en esa brecha. Cúbrelos, Señor, y guárdalos de enfermedad. Levántalos como pedestal y úsalos como instrumento de vida y de transformación. Que a través de ellos, otros doctores, enfermeras y personal en los hospitales se vuelva a Cristo. Que las salas de los hospitales se conviertan en reunión de oración y de proclamar la fe. Y que los mayores milagros ocurran allí, no en los templos de las iglesias. Gracias porque has sacado la fe fuera de estos edificios y la has puesto allí en las redes sociales, pero también en los lugares de dolor y enfermedad, en los balcones de, las casas, en Italia, en España, en las naciones de la tierra. Desde las azoteas gritaremos públicamente lo que en secreto tú nos dices. Ahora se hace realidad Mateo 10. Públicamente tu iglesia, desde las azoteas, balcones y casas, proclamando que Jesucristo es el Señor y es la esperanza de las naciones de la tierra. Señor, reconcilia hoy contigo al que no tiene esperanza ni fe. Tráelo a la vida, tráela a la vida y a la salvación. Hombres y mujeres, niños, adolescentes y ancianos, en camas de hospital, en salas de emergencia, en sus autos, en sus casas, en cualquier lugar. Espíritu Santo, ve y búscalos y reconcílialos con el Padre y con el Hijo Jesucristo. A ti la gloria, Señor. A ti el honor. Bendito tu nombre, desde ahora y para siempre. Amén. Te rendimos un aplauso de gloria. Dáselo al Señor ahí en tu casa. Dale al Señor la alabanza en el lugar en el que estás. No cesamos de bendecirte en este día. No cesamos, no paramos. Así lo hemos hecho durante toda la semana, pero hoy unidos como iglesia pedimos bendición a Dios sobre tu vida. Que el Señor te abrace. Por favor, no temas. Escucha al Señor que te dice: no temas, yo estoy contigo. Porque estoy a tu lado derecho, tú no caerás. Yo te afirmo, yo soy la voz a tu derecha que te dice: yo soy tu Dios, no temas. Recibe esta palabra en tu corazón y afírmala en este momento. Como iglesia, como IC Miami, como familia de fe, te damos gracias por unirte a esta transmisión. La familia nuestra de aquí, de esta iglesia, a través de estas redes. El Señor te bendiga ahí en tu casa. El Señor te abrace. Y llega hasta ti también el abrazo nuestro. En espíritus, por supuesto. Pero el Señor te puede abrazar. A nuestros amigos, hermanos de otras congregaciones aquí en la ciudad, en otros países, bienvenidos a esta transmisión. Qué bueno que estamos juntos. Qué bueno que en este momento tú puedas ser edificado por una música de adoración a Dios que te recuerde que hay tiempo siempre oportuno para cantarle a Él. Y por una palabra que te recuerde que Él es Dios en todo momento y en toda circunstancia. Pero en este momento vamos a levantarle a Dios nuestra ofrenda. Junto con nuestra ofrenda de alabanza, junto con nuestra ofrenda de adoración, ahora vamos a adorarle también con nuestras finanzas. Porque en medio de la crisis y en el día, dice el salmista, que yo temo, en ti confío. En el día en que nos dicen habrá crisis, en el día en que nos dicen se acabarán tus recursos,
En ese día declaramos y afirmamos como el salmista: en el día en que yo temo, en ti confío. Por eso ahora, todos los que aman a Dios y saben adorarlo aún con lo que tienen, tienen la oportunidad de levantar tu ofrenda y enviarla a través de los recursos que ponemos para ti. Tenemos una aplicación que está allí, la información de, en icmiami.org, puedes ponerlo en la web allí de nuestra iglesia, donde está la sección de dar. Puedes darle clic y allí con generosidad darle a Dios lo que Él te da. Él es el dueño de todo. Tenemos una aplicación también, Tithely, Tithe, T-I-T-H-E y L-Y, y allí también puedes poner, buscar la iglesia, crear tu cuenta, buscar la iglesia. Yo lo hice, me adelanté un poquito, lo hice el viernes para ver si todo funcionaba bien y todo llegó perfecto. Y a través de ese medio también puedes hacerlo o enviar tu cheque, y en la semana lo estaremos recibiendo a través de la dirección postal 12200 Southwest 56 Street, Miami, Florida 33175. Así que no se nos limita la oportunidad de ser generosos para Dios y para la obra del Señor. Tenemos una bendición los que estamos en América de ser sostenidos y de aún usar Dios los recursos de la nación para sostener familias, pero hay otros lugares que no. Y creo que Dios usará en los próximos meses a la iglesia en este lado del mundo para bendecir familias en otros lados de la tierra. Así que nuestra generosidad tiene que ser mayor en tiempos donde se oyen voces de crisis. Nuestra confianza, nuestra paz y nuestro compromiso tiene que ser mayor. Oramos por esto, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu amor. Y gracias por tu promesa, porque tus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Y recordamos la promesa de Romanos 8: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará en Él y con Él todas las cosas? Por eso en este tiempo no tememos ni a la enfermedad que amenaza, ni a la carencia, ni a la crisis material, financiera. En este momento no nos llenamos de avaricia ni de temor financiero, sino que abrimos nuestras manos junto con nuestro corazón, porque creemos que el que tiene Padre tiene provisión, porque el que creemos en aquel que dijo: no te dejaré y no te desampararé. Y en este momento te pido, Señor, que bendigas a los dadores alegres, a los que toman de lo que tienen, abundante o escaso, a los que dan como la viuda y a los que dan con corazón sincero, expresando adoración. Y bendigas cada familia, para que cada uno de nosotros, cada día más, tengamos para dar, para extender y para bendecir, aún con lo material, a las naciones de la tierra, al pueblo de Cristo y a cada persona que tú nos permitas servir. Te honramos, Dios, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante la semana estuve orando, como siempre lo hacemos, como costumbre, pero en este tiempo el Señor intensifica nuestra oración para pedirle a Dios dirección y para pedirle a Dios que dé una palabra directa para este tiempo que estamos viviendo. Algunos pueden decir: bueno, ¿y por qué seguir hablando del tema? No vamos a hablar del tema, vamos a hablar de aquel que está sobre el tema. Vamos a hablar de aquel que está sobre la enfermedad, que está sobre la pandemia, que reina sobre cada situación que en la tierra nos golpea y nos amenaza. Por eso el mensaje que recibí del Señor a través del Espíritu Santo es este: Jesús, el Cordero de Dios. Jesús, el Cordero de Dios. No hay otra declaración mejor para este tiempo que proclamar que nuestro Señor es el Cordero de Dios, que Él es el enviado de Dios que quita el pecado del mundo y que sana a las naciones de la tierra. ¿Alguien puede decir amén a esto? Tengo conmigo una nota del periódico El País en España del 27 de noviembre del año 2018.
poquito más de un año, en el año 2018, 27 de noviembre, el país hizo público una nota de un científico norteamericano y dice así, solamente leo un fragmento de una nota aún mucho más amplia, y el fragmento dice: así será nuestra próxima pandemia global. Año 2018. Así será nuestra próxima pandemia global. A pesar de los esfuerzos de gobiernos y organismos para prepararse para lo peor, el mundo no está preparado para un brote mundial de una enfermedad contagiosa mortal. ¿Lo estás escuchando? En el año 2018, y la nota dice que en el año 2017, Bill Gates, el multimillonario de la tecnología de los Estados Unidos y mundialmente, el dueño de Microsoft, uno de los hombres más ricos del planeta, estaba advirtiendo por sus conocimientos y sus vínculos con la comunidad científica que se avecinaba una pandemia que saldría de China, porque los animales en China estaban contagiados de virus mortales que cada uno podía potencialmente enfermar a la raza humana. Las cifras son demasiado aterrorizadoras como para yo compartírselas. En el año 2014, otro periódico también de otra nación publicaba noticias de la comunidad médica y decía: se avecina una pandemia global. Año 2014, 6 años atrás. Y la comparaban con lo que dice Apocalipsis en el capítulo 6 del caballo amarillo que sale para las naciones a traer pandemia, mortandad, y la tercera o cuarta parte de la tierra se vería comprometida. Quizás tú estás diciendo, pero viniste a aterrorizarnos. Viniste a quitarnos la esperanza. No, vine a decirte que el mundo en el que vivimos está caído. El mundo en el que vivimos no tiene un sistema médico, aún en los países más poderosos como el nuestro. No lo tiene. Aún ante las advertencias de la comunidad científica, no estaban preparados. Y esto no es una crítica, es simplemente una declaración de que realmente el mundo no puede contra lo que Dios decreta que sucederá. Y podemos preguntarnos, ¿cómo un Dios tan bueno puede permitir una enfermedad tan terrible? ¿Sabes por qué? Porque las cosas que hoy nos parecen malas acercan el mejor de los tiempos que está por venir. Yo no sé si lo escuchaste, y ustedes que están aquí, acompáñenme con un fuerte amén si lo creen. Las cosas que hoy vemos que aparentemente son malas acercan el mejor de los tiempos que está por venir. Si ese amén de ustedes pudiera contagiar a los que están a través de las cámaras, y vamos a decir un amén fuerte a viva voz, porque lo creemos. Lo malo no viene después de lo bueno, no es lo que sigue a lo bueno como el mundo piensa, sino que lo malo es la antesala y la puerta del cumplimiento profético del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La figura más usada en toda la Biblia para describir a Jesús es la figura de un cordero. Él es el león, Él es proclamado, es profetizado como el león de la tribu de Judá. Pero sin embargo, antes que el león, se proclama y se revela como el cordero. Y no lo entendemos porque decimos, bueno, el león es fuerte, es el rey de la selva. El león es un depredador, no se deja destruir, Él vence, Él ataca. Él tiene garras, tiene fuerza, tiene mandíbula y tiene dientes. Pero el cordero es el animal más indefenso. No solamente indefenso, sino que se deja matar sin resistencia. ¿Cómo es posible que siendo él el león se revele más como el cordero? Porque detrás de esa declaración, desde el comienzo de su palabra y desde el comienzo de su revelación, el Señor nos ha venido diciendo, es a través de la figura más endeble, de la figura más insignificante, de la figura que aparentemente está derrotada y que es presa de los depredadores, es a través de ese derramamiento de la sangre de un cordero que realmente está la victoria del Hijo de Dios y de los que creen en Él. Juan dice en Juan 1:29, estas son las palabras de Juan el Bautista cuando Jesús llega al Jordán. Cuando Juan vio a Jesús que venía hacia él, dijo: miren, este, señalando a Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había mejor declaración para Jesús que esta. Juan podía haber dicho: Él es el león de la tribu de Judá que nuestras profecías anuncian. Él es el de la tribu de David que vendría. No, Él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan no fue el primero que lo proclamó así, fue Dios. Fue Dios en Génesis 3:21 cuando tomó túnicas de pieles o hizo túnicas de pieles de las pieles de un animal. Y la Biblia no nos dice allí qué animal fue, pero inferimos que fue un cordero.
Porque cuando su hijo Abel llegó con la ofrenda delante de Dios y su hermano Caín llegó con la ofrenda, dice que el Señor recibió con agrado la ofrenda de Abel. Y luego la Biblia nos dice en Hebreos 11 que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel porque lo que ofreció fue con fe un excelente sacrificio. Abel entendió que lo que sus padres recibieron cuando fueron vestidos por su desnudez, por su pecado, lo que sus padres recibieron en aquellas pieles había sido la cobertura espiritual y el perdón de sus pecados. Caín no lo entendió. Pensó que a Dios se le compraba con ofrendas, como muchas veces nosotros interpretamos que una ofrenda es suficiente, pero Dios, más que ofrendas, está buscando sacrificios. Y más que tu sacrificio, buscaba el sacrificio de un cordero, porque solo uno quita el pecado del mundo. En el mismo Génesis 3:15, las palabras del Señor a la serpiente y a la mujer son poderosas. La simiente de la serpiente, le dijo a la mujer, herirá a tu simiente, Jesús, en el talón. Una herida insignificante. La cruz, la muerte de Jesús para el cielo fue una mordedura en el talón. Pero luego le dice a la mujer, pero tu simiente, no tus hijos, no Seth, que vendrá después de Abel, no ninguno de los grandes que vendrán en la historia, Cristo, tu simiente, le dará un golpe en la cabeza a la serpiente y la vencerá para siempre. Esa es nuestra confianza. Abraham en Génesis 22:13 está sacrificando a su hijo o está a punto de sacrificarlo, y digo que lo está sacrificando porque Hebreos 11 dice que en su corazón lo sacrificó porque creía ya en su corazón que Dios lo había resucitado. Y cuando está físicamente a punto de sacrificarlo, el cuchillo en sus manos, la determinación en su corazón y la fe de que iba a ser levantado, porque en este le había sido dado promesa. La voz del ángel le dice, el ángel del Señor le dice, Abraham, detente, ha sido probada tu fe y ha sido hallado fiel. Dios lo llama a su amigo, pero cuando Abraham levanta la mirada, en unas enramadas había un cordero enredado y ese fue el que sacrificó. ¿Sabes lo que el Padre le estaba diciendo a Abraham y a nosotros que estábamos en sus lomos? No es tu hijo ni los hijos de ninguno de ustedes los que van a salvar la humanidad. ¿Sabes quién va a ser? Va a ser el Hijo de Dios, va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un simple animalito representando al más poderoso y más grande de todos los tiempos. ¿Quién te puede salvar en medio de una pandemia? ¿Va a ser el sistema de salud de los Estados Unidos? Dios quiera que nuestros médicos encuentren la solución, pero luego no les demos el aplauso a ellos. Recordemos que la sabiduría viene de Dios y será el Señor en ellos, como el mismo presidente ayer decía. Ruego a Dios que la vacuna funcione y que salve vidas humanas. Aún el presidente del país más poderoso de la tierra, reconociendo la intervención de Dios como una necesidad. Moisés en Éxodo 12, después de las 9 primeras plagas, el Señor anuncia la última plaga, que tendrían que encerrarse en sus casas, y les dice, y cada familia sacrificará un león, sacrificará una vaca, sacrificará otro animal. No, Él dijo, sacrificará un cordero por familia. La sangre de ese cordero la pondrán sobre los dinteles de las puertas. El ángel de la muerte pasará, y cuando vea que en tu casa hay sangre, quiere decir que tu casa está cubierta por el cordero. Ese mismo cordero lo pondrán sin partir ninguno de sus huesos, cumpliendo así la profecía de que Jesús en la cruz, ninguno de sus huesos se partiría tampoco. Dice, pondrán el cordero sobre la mesa y junto a él hierbas amargas y el pan sin levadura. Y comerán ese cordero completo como familia, no una parte, completo. Porque aquí hay una revelación para nosotros. Tú no puedes creer a Cristo a medias. Tú no puedes comer un poquito de Cristo y un poquito de lo demás. Este es tiempo para que Cristo sea el todo en todos. Y es por eso que cuando el ángel viene, los primogénitos de los animales y de la familia son cubiertos, porque había sangre de cordero y ellos habían comido al cordero. Iglesia, hace falta mucho más que el ritual de la sangre en nuestras puertas. Ya no lo hacemos. Tiene que cubrirnos la sangre del cordero y tenemos que comernos al cordero. Él tiene que ser nuestro Dios, cobertura por fuera y Dios por dentro. Esa es la imagen, la sangre que nos cubre y el Dios que nos reina y se nos metió por dentro para convertirnos en corderos como Él lo es. Y por supuesto, Juan, la declaración que acabé de leer, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes qué necesitamos? Antes de esta enfermedad ya teníamos una pandemia. Es histórica, es desde el comienzo. Es la pandemia del pecado.
Es la misma pandemia que ahora, en medio de una amenaza como esta, sigue haciendo que seamos egoístas y pensemos en nosotros. Es la misma pandemia que nos hace ser en este momento tan egoístas que se nos olvida que podemos ser un vínculo de contagio para otros, aún la iglesia. Es la misma pandemia que nos hace pensar en nuestras necesidades y se nos olvidan las de los otros. Ese orgullo y ese egoísmo que se expresa en cualquier tipo de pecado. Es la pandemia de una generación de jóvenes que dice: no me importa lo que dicen los gobernantes y las noticias, a mí no llegará. Como si fuéramos intocables. Y ancianos que también dicen: a mí no me pasará. Porque creemos que somos una especie de mini Dios y que tenemos el control de nuestras vidas. Hay una pandemia más grande que el coronavirus, más grande que el H1N1 y más grande que todas las que han barrido a la raza humana o han remecido a la humanidad. Se llama la pandemia del pecado, y Cristo vino para quitar esa pandemia de los corazones, y nosotros lo alabamos porque ahora estamos sanos. Hemos sido inmunizados de la pandemia del pecado por medio de la sangre del Cordero, y haberlo comido con nuestra fe nos dio vida y vida eterna. Iglesia, creemos que no vamos a morir en esta pandemia, pero sabes, si así fuera, tenemos casa y morada en los cielos, porque Cristo nos dio vida eterna. ¿Puedes quitarte el miedo a la muerte? Yo no quiero morirme, no porque tenga miedo a la muerte, sino porque creo que todavía puedo hacer algo más sobre la tierra: educar a mis hijos, darle un padre físico junto con el espiritual, acompañar a mi esposa, volvernos ancianos, si es posible, cargar a nuestros nietos. Eso es un sentido humano necesario y válido. Pero tenemos la certeza de que de este lado de la eternidad tenemos vida, y del lado de la eternidad donde está Dios tenemos con Él vida eterna también. No ha existido ni existirá mejor cobertura y salvación que el Cordero que se sacrificó y derramó su sangre por cada persona. Quien le cree, quien lo recibe, va a recibir salvación espiritual, pero también cobertura física en todo tiempo. Santi, ¿tú lo crees? Miguel, ¿tú lo crees? Jessica, ¿tú lo crees? Cada uno de los que estamos aquí lo creemos. En Cristo Jesús está garantizada nuestra salvación espiritual, pero está garantizada nuestra cobertura física. Hay promesa: estaremos sobre la tierra todos los días que nuestro propósito esté vigente. El Señor no le ha puesto fecha de caducidad a nuestra vida, porque nuestro destino es eterno, porque Él es eterno. Es curioso esto. En el Apocalipsis, la figura de Jesús que más se repite no es la del león, siendo que el Apocalipsis es una declaración de la victoria del Señor. Y dijimos, bueno, Él vino como cordero, pero regresa como león, ¿cierto? Pero Apocalipsis menciona más al cordero que al león. Hay 29 declaraciones en todo el libro de Revelaciones acerca del cordero. 29 declaraciones. No sé cuántas del león, pero no alcanzan a esta. 29 declaraciones en las cuales el Señor nos dice: el cordero es el que va a vencer. Es el cordero el que abre los sellos, es el cordero el que pelea contra el dragón, es el cordero el que nos da la victoria. Te comparto una declaración de Apocalipsis. Apocalipsis 2:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. ¿Sabe quiénes son esos ellos de los cuales está hablando aquí? Somos nosotros. Somos nosotros, ¿puedes decirle amén a eso? Dice: ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bendito el Señor. Habrá una generación que será martirizada, pero su martirio no será su derrota. Su victoria será aún en su muerte, porque su victoria es la sangre del Cordero y el testimonio de Él en nosotros, que se expresa en fe y en fidelidad para Él. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor juntos en este lugar y ahí en tu casa? Vamos, dale un aplauso al Señor. Da un grito de alabanza. Declara un aleluya. Gracias, Cristo. Porque no solamente nos da vida eterna, sino que también nos da fe y fidelidad para vivir por ti, morir por ti y existir para ti. Yo quiero afirmar estas declaraciones en tu corazón en este día. Nuestra victoria no radica, no existe, no tiene vida en lo que Él dijo, sino en quién es Él. ¿De qué nos vale nosotros saber que Él es el Cordero y todas las declaraciones de la Biblia si Él no es nuestro Cordero? Por eso tu victoria no está en lo que sepas de Él, ni en lo que creas acerca de Él. Es cuando crees en Él y Él es el Señor de tu vida. Cuando creemos en Él, y solo cuando creemos en Él, se activa el poder de lo que Él dijo sobre nuestras vidas. Muchos orando en este momento: Jesús, cúbreme, Jesús, guárdame, apelando a las promesas de la Biblia. Pero estas se activarán y se volverán realidad solo en los hijos de Dios. No estamos con esto diciendo
que tú quedaste fuera, sino invitándote a que seas parte de esta familia. Estamos llamándote al arrepentimiento, estamos llamándote a la humildad, estamos llamándote a que le digas al Señor: reconozco que tú eres Dios, yo no lo soy, reconozco que te necesito, reconozco que pequé contra ti, contra mí, contra todos, y te pido perdón. El Espíritu Santo ahora te está dando espíritu de arrepentimiento y de confesión para que puedas decir con tu boca: creo en ti, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Creo que lo que tú dijiste no es mayor que quien tú eres. Lo que tú dijiste me acercó a ti, pero ahora confieso quién tú eres: Jesús, Hijo de Dios, que moriste por mí, que fuiste sepultado por mí, pero que te levantaste en resurrección por mí, para que ahora yo reciba de ti la vida y la vida eterna. Te confieso Señor y te confieso Dios. Y si esa oración se unió todo lo que eres, espíritu, alma y cuerpo, fue con la mente, con el corazón y con la boca, serás salvo y eres salvo y has entrado a la familia de Dios. El Espíritu Santo viene dentro de tu vida ahora y te enseña a caminar en Él y vivir para Él. Gloria a su nombre. Iglesia, su palabra cobra vida en nosotros cuando Él, la palabra, es nuestra vida. Su palabra cobra vida en nosotros cuando Él, la palabra, es nuestra vida. La pregunta que hoy suena en este lugar: ¿es Cristo nuestra vida? ¿O es lo que hacemos para Él? ¿Nuestra vida es la música que cantamos? No puede serlo, porque la música no tiene sentido. Estas alabanzas no tienen razón de ser si el resultado o el enfoque nuestro no es el cielo y es su persona. Nuestra vida ni tan siquiera son las lecturas de la Biblia o las repeticiones de memoria de los textos de la Biblia. Nuestra vida es el Dios de la Biblia, que le da vida a la Biblia y se nos revela a través de ella. Él, la palabra, es nuestra vida. ¿Qué tal si lo decimos juntos? Tú en tu casa, nosotros aquí, y hacemos esta afirmación en este día: Él, la palabra, es nuestra vida. Él, la palabra, es nuestra vida. Por eso quiero dejarte cuatro verdades en tu corazón, cuatro afirmaciones que tienen que ver con el Cordero de Dios. La primera, sería bueno que la escupieran ahí en sus teléfonos, con las citas bíblicas que voy a dar, que las tuvieran allí en sus notas, que oraran sobre ellas en esta noche para que se vuelvan vida en sus vidas y para que la crean hoy, mañana y siempre. Amén. La primera declaración es esta: Él, Jesús, el Cordero de Dios, es nuestro sustituto. Él es el único que nos sustituye delante de Dios. Nosotros deberíamos haber muerto, Él murió en nuestro lugar. Nosotros deberíamos vivir separados de Dios, Él fue separado temporalmente del Padre por ti y por mí. Nosotros debíamos haber cargado nuestro pecado hasta el final, Él decidió cargar el pecado de todos los hombres para que el que se arrepienta sea libre de ellos y tenga vida eterna. Mateo 26:26-28 dice: mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a sus seguidores, a sus discípulos, y les dijo: tomen este pan y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa y después de dar gracias se la dio a ellos y dijo: beban todos de esta copa, porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. ¿Lo puede recibir, iglesia? Mateo 26:26-28. El Señor está diciendo: cuando ustedes comen este pan físico y beben esta copa, ustedes están afirmando que yo soy su pan y soy su sangre, que yo soy el nuevo pacto que los sustituye a ustedes toda la eternidad, si ustedes creen que así es. Sería bueno que en los próximos días, y cuando arranque el mes de abril, que el pueblo judío comienza a celebrar su Pascua a partir de abril 8, nosotros comencemos a celebrar nuestra fe y tomamos pan y pongamos también jugo de uva representando la sangre del Señor, y en casa, en familia, celebremos la cena del Señor tanto como sea posible para decirle: Señor Jesús, seguimos creyendo que tú eres nuestro sustituto, que el infierno se quedará vacío de nosotros porque tú lo vaciaste con tu sacrificio en la cruz. Él es nuestro sustituto. En segundo lugar, Él es nuestro rescate. Es lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo. Nadie nos va a rescatar. Él es nuestro rescate. Es nuestro rescate espiritual y es nuestro rescate físico. La Biblia dice en Mateo 26, disculpen, Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, 18 al 19, dice: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivieron sus antepasados, y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Lo que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos y de toda la ascendencia natural que tenemos fue pecado. Fue una mentalidad para este tiempo temporal. Nos enseñaron a producir para ganar. Nos enseñaron a buscar el placer y el deleite. Algunas cosas aparentemente buenas, pero solamente tienen sentido para esta vida. Disfrutamos las vacaciones, conocer lugares, pero ¿qué sentido tiene eso ahora? Si los lugares más preciosos que nuestros pies han pisado ahora están vacíos y nadie los puede admirar porque estamos corriendo por nuestra vida. Aún lo mejor que nuestros padres nos enseñaron, aún los valores para en esta vida ser agradecidos, portarnos bien, obedecer a las autoridades, se quedarán de este lado del mundo. Lo único que nos hará entrar a la eternidad y tener una relación eterna hoy, mañana y siempre con Dios no será lo que nosotros haremos por Él, sino lo que Él hizo por nosotros. Por eso no podemos pagar el cielo con algo como el oro o la plata. Si tus valores humanos son como oro y plata y tú dices, Dios me tiene que aceptar porque yo soy bueno, eso es oro y plata. Tiene valor en este mundo, pero se quedará en este lado. Lo único o el único que nos da relación perfecta y eterna con el Padre es Jesucristo, quien derramó su sangre preciosa y quien como un cordero perfecto y sin mancha se entregó por ti y por mí. ¿Lo puedes confesar? Jesús, mi rescate. Y no solamente me rescatas a mí, rescatas a todos los que vinieron antes de mí, que están vivos todavía. Mis padres, hermanos, tíos y parientes. Y vas a rescatar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Bendecirás nuestras generaciones. Y si no vienes antes de la mil generación, tú también los bendecirás a ellos. Él es nuestro sustituto. Él es nuestro rescate. Pero Él también es nuestro dueño. We belong to him. Nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros somos su pertenencia. Él puso el sello de pertenencia en nosotros. Cuando leemos la Biblia que dice que el Espíritu Santo nos selló como una garantía de nuestra redención, nosotros decimos, mira qué cosa, ahora yo tengo una garantía para caminar sobre la tierra y poner a servir a Dios a mí. No, lo que está diciendo el cielo es algo mucho más profundo. Cuando creíste en Él y yo te sellé con mi Espíritu, puse el sello de propiedad, me pertenece y debes vivir para mí. En este tiempo no viviremos para nosotros. Nuestro mundo cambió y comenzará a cambiar de una manera rápida. El mundo va a cambiarse de acuerdo a los planes de Dios más rápido que la tecnología avanza. ¿Te diste cuenta que una bacteria, un virus en realidad, se movió más rápido que lo que iPhone o Apple puede hacer con su tecnología? Tú puedes ver que todavía no han sacado el próximo teléfono y ya estamos todos en una sociedad donde países enteros están con la amenaza de un virus. Se regó más rápido que la tecnología, voló más rápido que la internet, llegó más rápido que nadie, porque cuando Dios permite algo, no hay quien lo detenga. Pero pregunto, si Dios lo permitió, ¿será para destrucción o será para vida? Porque yo conozco al Dios de la vida. Yo conozco al Dios que tiene el mejor evangelista de todos sobre la tierra. Y no es Billy Graham, que ya se fue al cielo, ni ninguno de los que viven predicando el evangelio. Se llama el Espíritu Santo. Y si Él lo tiene sobre la tierra ahora, es porque va a salvar a miles y millones en Italia, en España, en Europa, en América, en Asia y hasta lo último de la tierra. Pero mientras Dios lo hace, te quiero recordar que Él es tu dueño. Somos posesión de Él y en nosotros vive el Espíritu Santo. Alguien puede darle gloria a Dios por eso. En nosotros vive el Espíritu Santo. Él no solamente es una garantía de nuestra salvación, Él es también el dueño que nos va a usar para este momento, usarnos como instrumento de salvación para otros. Apocalipsis 13:8 establece la diferencia y dice esto: a la bestia, a ese gobernante que se levantará al fin de los tiempos bajo la influencia del pecado y la influencia del mismo infierno, dice, a la bestia la adorarán todos los que viven en la tierra, pero todos se limita y se resume a los que no tienen, dice la Biblia, sus nombres escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Somos pertenencia de Dios. Y cuando estas cosas, si estamos sobre la tierra, comiencen a suceder, no temas, porque si el Espíritu Santo vive dentro de ti, no te dejará negar a quien tú le perteneces. Tenemos tanta confianza. Yo antes decía, Señor, ¿cómo yo responderé frente a las pruebas? Porque yo pensaba que era mi respuesta a una fe que había abrazado, hasta que el Señor me comenzó a revelar algo. Tú no respondes a la fe. Es mi presencia en ti el que provoca la fe que tú tienes. Porque la fe nuestra no es nuestra, es de Jesús. Hebreos 12 dice, ustedes miren a Jesús, Él es el autor y es el consumador de la fe. Él la inventó
Él la sostiene y Él la termina. La fe solamente sirve para esta tierra, y la esperanza también. En la eternidad será el amor. Dice 1 Corintios 13. Pero esa fe no es nuestra, es la fe del Hijo de Dios, que nos ha sido impartida por el Espíritu Santo. Así que no temas. Mientras teme tu carne, tu espíritu es ahora lleno de confianza, de certeza y de valentía sobrenatural. No para hacer locuras, para probar que somos superhéroes, sino para movernos en la dirección y en el discernimiento de nuestro dueño, que se mueve en nosotros y por medio de nosotros. Vamos, iglesia, dale un aplauso al Señor en este día. Tres proclamaciones he hecho: Él es nuestro sustituto, nuestro rescate y nuestro dueño. ¿Puede el pueblo de Dios decir amén a eso? Y la cuarta afirmación es esta: Él es nuestro modelo y también nuestra motivación. Nuestro modelo no es ningún hombre sobre la tierra, no es ni tan siquiera un gran predicador o líder espiritual. Nuestro modelo es Cristo. Por eso Pablo decía: si me van a imitar a mí, imiten al Cristo que está en mí. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Al final, lo que estaba diciendo es: soy solamente un puente para llevarlos a la persona que pueden ustedes admirar y seguir por el resto de sus vidas. Jesucristo es el prototipo de nuestra fe, el sostén de nuestra fe y toda la armazón espiritual que hace que nuestra fe tenga sentido, valor y existencia. Y Él también es nuestra motivación. Un buen libro nos motiva, pero no tanto como Jesús. Una buena película nos motiva. La vida real de alguien que marcó la historia nos motiva. Pero en realidad nadie nos puede motivar por la eternidad y para la eternidad. Solamente el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que quitó nuestro pecado, quita el pecado del mundo y nos da vida y vida eterna. 1 Corintios 5, 7 al 8 dice: desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva. Tradiciones, costumbres familiares, doctrinas, judaísmo, tradiciones denominacionales, creencias que nos enseñaron, que ninguna están en la Biblia ni ninguna son de Dios. Sacúdanse de eso, dice el Señor. Pues ustedes son como el pan de la Pascua. ¿Te recuerdas cuando te leí y compartí Éxodo 12? En la mesa había un cordero representando a Cristo, y había panes sin levadura. En la mesa de Israel en Egipto estaba Cristo representado en el cordero, pero estábamos tú y yo representados en los panes. Y los panes sin levadura quiere decir que aquellos panes finitos, porque no se inflamaron por la levadura, porque la levadura inflama. Por eso el que está lleno de levadura está lleno de orgullo. En este tiempo el orgullo se terminó. En este tiempo el ego inflado se desinfla, porque Dios está levantando un pueblo que no es como levadura. Es un pueblo que, aunque estamos flat en nuestra realidad humana, estamos llenos del poder de Dios. La gente ve nuestra humanidad débil, pero a través de ella ve al Cristo que nos llena. Aleluya. Se acabó toda la inflamación del ego en la iglesia para que Cristo sea visto. Ustedes son como el pan de la Pascua, que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya fue sacrificado. Así que celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene la levadura vieja, porque esa es la levadura del pecado y de la maldad. Detrás de las religiones, de las buenas tradiciones, de las costumbres, de todo lo que nos produce a nosotros cierta inflación o inflamación del ego, está precisamente el orgullo. Y el Señor dice: llegó el tiempo y llegará en que voy a arrancar del corazón de mi iglesia todo orgullo y todo ego exaltado, para que nuestra humanidad sea tan plana como un pan sin levadura y en ella sea visto Cristo, nuestra gloria. El interés de Dios es que nosotros solamente revelemos y representemos a uno solo, Jesús. Y dice el Señor a través de Pablo: celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. Cristo es, di conmigo, mi sustituto. Cristo es mi sustituto. Di también: Él es mi rescate. Él es mi dueño. Lo es hoy, lo será mañana y lo será siempre y por la eternidad. Él es mi modelo. Es mi motivación. Lo sigo a Él, vivo en Él y vivo para Él. Amén. Él me da paz, Él me da seguridad, Él es mi cobertura. Él es la sangre en la puerta de mi casa, Él es la sangre sobre mi cabeza, Él cubre con su sangre mi cuerpo, pero Él vive dentro de mí como carne que he comido, la carne del Cordero. Iglesia, no busquemos solamente cobertura en este tiempo, busquemos vida de Dios que se exprese a través de nosotros.
Él nos cubrirá. No te dejaré, no te desampararé. Estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, Mateo 28. Eso es una realidad. Solamente nos vamos de aquí cuando Él diga, bienvenido a casa. Así que no temas. La cobertura es un hecho. La seguridad es un hecho. La certeza de que Cristo nos cubrirá es un hecho. No para que andemos en medio de la enfermedad diciendo, a ver, que no me enfermo, porque nosotros no retamos al cielo, pero para en medio de lo que desconocemos, sepamos que aunque caminamos como por un terreno minado, esas minas no explotarán porque el Señor está con nosotros. Quiero dejarte como cierre en este día las palabras de Apocalipsis 22:3, porque además de todo lo que yo he dicho, Él es nuestra esperanza. Sí, necesitamos la esperanza. Un día solo el amor, ya lo dije. Pero ahora permanecen, dice Pablo, la fe para creer en el hoy que Dios está con nosotros. Para eso es la fe, para el hoy. Yo creo, tengo certeza de que en el minuto siguiente Dios estará conmigo como lo está en este segundo y en este instante. La esperanza para el futuro, porque Él dijo, lo que le prometí lo cumpliré. No soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Él es nuestra esperanza. Apocalipsis 22:3 cierra así diciendo, y no habrá más maldición. ¿Lo escuchaste, iglesia? Puedes gozarte en tu casa, puedes gozarte a través de esta transmisión, pueden gozarse ustedes aquí conmigo en este lugar. No habrá más maldición. El día de la maldición está llegando a su final. El día de la bendición está a punto de manifestarse en toda su gloria. Porque la bendición de Dios va como la luz de la aurora, que va en aumento, como el amanecer, como el sol ganando ventaja sobre las tinieblas. Así es la bendición de Dios. No disminuye, aumenta aún en el día de la enfermedad. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí, por causa del Cordero y del trono de su Padre, no habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Alguien subía en sus redes sociales para compartir e interactuar en estos días en el Instagram. Creo que Marcos Brunet decía, bueno, dígame qué pasará si no hay luz, si no hay internet. Para nosotros es un caos y eso se nos va, ¿verdad? Le tememos más a la falta de electricidad y a la falta de internet que al coronavirus. Porque es nuestra realidad, lo necesitamos. Pero dice el Señor, despreocúpense, que cuando Él, su esperanza, se materialice y se revele junto con el Padre, allí ni la luz del sol será necesaria, ni la luz de una lámpara, ni la internet, ni nada de lo que nosotros necesitamos. La información será presente, la realidad será visible. Siempre habrá luz, porque yo seré su luz. Porque el Señor, su Dios, te iluminará y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Una expresión que habla de eternidad. ¿Alguien puede celebrar? ¿Alguien puede darle gracias al Señor? Porque mientras eso llega, lo único que nos permite celebrar por adelantado nosotros nuestra fiesta es la esperanza. Hay gente que ahora está haciendo una fiesta a la tragedia y llorando aparentemente el fin de la historia de la humanidad. Pero los cristianos, los hijos de Dios, los que el Cordero nos lavó con su sangre y nos llenó con su vida, ¿sabe qué estamos haciendo? En lugar de nosotros llenarnos de mentalidad de tragedia y celebrar la derrota o anunciar la derrota por adelantado, hay un cuadro de esperanza delante de nosotros. La palabra lo proclama y nosotros lo creemos. Se acerca el día de nuestra redención. El Señor está por venir y lo que vendrá es mayor, mejor y superior a lo que nosotros tenemos de este lado. Pero mientras ese día no llega de este lado, mientras necesitamos la electricidad, la internet, los aparatos electrónicos, la comida y la salud física, Él es con nosotros, Él está en nosotros, Él es nuestro Cordero, Él cubre nuestra casa, cubre nuestra vida y se manifiesta por medio de nuestras vidas. En estas semanas que vienen por delante, no puedo decirte qué sucederá, pero sí puedo decirte quién reinará. No puedo decirte si la pandemia se acabará mañana o el mes siguiente. No lo he recibido de Dios, pero lo que sí puedo decirte es esto: el día de la pandemia está por terminarse, porque sobre la tierra todo es temporal, incluyéndonos a nosotros. Lo único que nos da a nosotros sentido de eternidad es el eterno que vive por encima de la tierra, pero reina en la tierra. Su nombre es Jesús. La pregunta es, ¿Él es tu Dios? Porque si Él no es tu Dios, lo único que tienes por visitación es la maldad de tus antepasados.
Dice el Señor: visitaré la maldad de los hijos sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y esto será una cadena cíclica repetitiva de maldición tras otra. Pero en la historia de la maldición se metió la bendición desde el comienzo, el Cordero, cubriendo a Adán y a su mujer, a su hijo Abel, a Abraham, a Isaac y a su descendencia, a Moisés y a todo el pueblo de Israel, a David y a todo el reino de la casa de Israel. Y con nosotros en Cristo está la cobertura hoy y por los siglos. Porque solo la vida y la bendición pueden alterar la maldición. Y el mismo que dijo que visitaría la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice: pero visitaré hasta mil generaciones a aquellos que creen en mi nombre, confían en mí y viven para mí. Por eso te invito en este día, más que aterrorizarte y volverte al Dios de la Biblia para que te saque a la superficie, te libre de la enfermedad para luego seguir con tu vida, el cielo, la eternidad, Dios, el Señor Jesucristo, te están dando una oportunidad. No es buscar la protección física. Esa, en realidad, es una añadidura. Es un efecto colateral de nuestra prioridad número uno: fe en el Señor Jesucristo. Creemos que Él nos cubrirá, pero insisto, tenemos certeza de que si nos vamos, iremos con Él. La pregunta que te quiero hacer es hoy, es esta: ¿de qué vale que se sane tu cuerpo si tu eternidad la pasarás desamparado de Dios? Que se active y se despierte en ti tu espíritu para darte cuenta que no solamente necesitas la cobertura física y la sanidad si estás enfermo, sino que ahora se despierte tu corazón y puedas decir: necesito más que nada y sobre todo mi salvación, y solo Jesús, el Cordero de Dios, me puede quitar mi pecado. Porque Él es poderoso para quitar el pecado de todo el mundo, pero también para quitar el tuyo. Él salva al mundo salvando una vida a la vez, y ese eres tú. En este momento puedes decirle: Señor Jesús, con todos los que creen, con Alex, con la iglesia y con todos los que confiesan el nombre de Jesús, yo lo confieso ahora. Yo creo que lo necesito, no solamente para cobertura y protección de esta pandemia, sino para recibir el regalo de la vida eterna. Quiero tener la confianza y la paz que estos cristianos tienen, que no la están falseando, sino que la están experimentando, porque tú estás en ello. Te recibo, Jesús. Mientras me arrepiento y confieso mis pecados, recibo tu perdón y con él la vida eterna. Me reconcilio contigo y tú conmigo, y mis labios ahora por la fe en tu nombre confiesan: Jesucristo, Hijo de Dios, Dios mío y Señor mío, mi Señor y mi Salvador. Si tú has hecho esta oración conmigo en este día, la has reafirmado, te estás reconciliando, estás regresando al Padre, Él te abraza en este momento y nosotros junto con Él te abrazamos espiritualmente y te decimos: bienvenido a la familia de Dios. Y si ya estás en Cristo, no es tiempo para andar en temor, es tiempo para andar en paz. Sé instrumento de paz, bendice, recibe la sabiduría de Dios para saber cómo actuar, para no ser víctima de los engaños de Satanás, pero sí muévete en la certeza de que mientras estemos en el plan y el propósito de Dios, esa vida será inmortal sobre la tierra hasta que Dios nos llame a su presencia. Oro en el nombre de Jesús, que Cristo, el Cordero de Dios, sea hoy, mañana y siempre, como lo ha prometido, nuestra cobertura física, pero nuestro Salvador y Señor en todas las áreas de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu iglesia en este instante y pido, Señor, que en lugar de maldición reine la bendición, que en lugar del miedo la certeza de la fe, que en lugar de la desesperanza la esperanza. Padre, oro que la sangre del Cordero que nos cubrió sea nuestra certeza de cobertura hoy, mañana y siempre. Padre, oro que nosotros nos movamos con esta seguridad, que somos inmortales sobre la tierra mientras tu asignación y tu propósito nos alcance, y luego despertaremos en gloria y apareceremos delante de ti en la eternidad para gozarnos en tu presencia, adorarte a ti y reinar con Cristo en su regreso y en su venida. Impregna fe, esperanza y paz en tu pueblo. Señor, tú eres, lo proclamamos una vez más, nuestro sustituto. Ya lo hiciste en la cruz y lo harás por la eternidad. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, nadie nos puede separar de ti, porque tú en nosotros eres el Señor y el vencedor. Señor, tú eres nuestro rescate. Pagaste por nuestra redención y nuestra redención anuncia tu regreso. Señor, tú eres nuestro dueño. Pusiste sello en nosotros, no solo para protegernos, también para usarnos y para manifestarte en gloria por medio de nuestras vidas. Y tú eres nuestro ejemplo, nuestro camino a seguir y nuestra cobertura y esperanza. Rey de reyes, Señor de nuestras vidas, te alabamos, te honramos,
te bendecimos y desde la fe y la esperanza que nos imparte el Espíritu, celebramos ya el fin de la pandemia y la victoria del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y trae vida y vida eterna. Recibe gloria, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si celebramos y cantamos bendición junto con el pueblo de Dios, proclamando que hasta 1,000 generaciones serán benditas en Él para siempre? Amén.
ti y Él es en ti. Él es por ti. Él es nuestra bendición. Le voy a pedir a Swanley que lea esta proclamación. ¿De dónde sale esta letra que cantamos hoy? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz desde ahora y para siempre. Amén. 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 Y ahora rompo un poco el distanciamiento social. Lo puedo hacer con mi esposa, con nadie más. Pero quiero que veas esta imagen. Esta imagen de familia. Acércate acá, Swanley, ven. Esta imagen de familia, Dios quiere decirte a través de los que comparten la fe en el hogar, matrimonios cristianos que ahora me ven, ustedes únanse como nunca antes, no permitan la susceptibilidad, no permitan que ningún sentimiento, palabra fuera de lugar los separe, porque eso es lo que quiere el enemigo, porque una casa desunida no prospera, pero una casa que la familia está rompiendo con toda emoción y sentimiento que los separa para unirse, no tiene solamente la capacidad de bendecirse ellos o de bendecirnos nosotros, bendecimos a nuestros hijos y en nuestros hijos son benditos nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos y todas las generaciones que faltan hasta que Cristo venga. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Y a través de nosotros, como familia de fe y todos los que estamos aquí, bendecimos generaciones espirituales de todos los que ahora entran a la familia de la fe. Y esto es lo que creemos. Iglesia, Dios te bendiga en esta mañana, tarde ya de domingo. Te esperamos en las siguientes transmisiones. Recuerda, desde nuestra casa el martes a las 9 de la mañana, vamos a estar orando una hora de oración. Lo hacemos los martes a las 9, los sábados a las 8 de la mañana. Estos dos periodos de oración lo vamos a compartir mientras esto dure desde nuestro hogar. Y el miércoles en la noche voy a tener una transmisión también donde voy a estar compartiendo la palabra para seguir dando edificación y para seguir recordándote que hay esperanza, hay libertad, hay poder, hay salvación, hay vida eterna en el nombre que es, sobre todo otro nombre, el nombre de Jesús. Él te bendiga a ti y a tus hijos, a los hijos de tus hijos, hasta todas las generaciones, hasta el día de su regreso. El Señor contigo y el Señor por ti. Nadie puede contra ti si Él está contigo. Él te bendiga, iglesia. Un abrazo, bendiciones.